Tony saca esa pelota jugada. Abre Tony para Vizcaíno. Al otro lado Aguilera con mucho espacio. Futre. El envío de Futre para Alfredo. Y el gol de Alfredo. El gol del Atlético de Madrid en el minuto 25. El envío de Futre, el remate de cabeza de Alfredo, completamente desmarcado. Y el mediocampista del Atlético que consigue el primer tanto. Pilló por sorpresa completamente a los hombres de la defensa del Maribor. Ahí lo tienen. El cambio de juego de Futre. Y Alfredo, que pilla a Dubravica en el palo corto. Cambió perfectamente. Futre, que ve muy bien la posición de Alfredo. El envío es perfecto. Vean cómo viene desde atrás. Le está pidiendo el balón. Y qué bien lo cambia Alfredo. Qué bonito gol. Cómo está ajustado ese cabezazo al palo contrario. Y Ferreira. Schuster. Solozábal. Últimos tres minutos de la primera parte. Vizcaíno. Vizcaíno para Tony. Tony perseguido por Binkowski. El envío de Tony. Y el gol de Luis García. El gol de Luis García tras esa jugada de Tony, que bien lo hizo el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, yéndose de Binkowski, el envío al punto de penalti. Y ahí tienen a este hombre, el goleador este año del Atlético de Madrid, que también abre su cuenta goleadora en la Recopa de Europa. El segundo tanto del Atlético, obra del mexicano Luis García. Ahí vemos la repetición. Tony apurando el último centímetro de la raya de fondo. Luis García también completamente desmarcado en situación reglamentaria, que consigue el segundo tanto. Vamos a tener la oportunidad de ver una nueva repetición. Cómo apurado Tony y Luis García. Estaba solo, estaban también ahí Futre, estaba Schuster, toda la defensa del Maribor. Va a sacar Schuster en este primer saque de esquina que realiza el Atlético, el segundo del partido. Vean a Luis García con Dubravica. Alfaro a punto de recuperar ese balón. Tocó Binkowski, Vizcaíno. Luis García. Y qué golazo. Qué golazo del Atlético de Madrid. Qué bonito lo ha hecho el goleador mexicano. Ahí le tienen desde fuera del área, observando la colocación de Dubravica, que se había adelantado para despejar el balón. Vamos a verlo repetido porque merece la pena. Ahí lo tienen. Vean cómo le había adelantado. Le da un ligero efecto. Lo bombea por encima de Dubravica. Un portero